Bueno, egun guzti hoi, mi asker e, Gaur nirekin, e, ikusten duzuen bezala, Ernesto Gasco, e, Donostiako alkate ordea, eta bakizue promozio ekonomikoan, eta e, berak daukala e, ardura, ez? Donostian. Eta bestetik, e, Xavir Arizmendi, Garizmendi, ipajab, e, Donostiako ipajabeko e, e, ardura duna, e, gerentea, okrezbanago, eta alde ba, bueno, e, bereziki berari, ba, eskerrak eman, e, gaur hemen aurkeztuko duen kanpainaren e, bueno, bultzaka da e, emango digulako, ez? Alderotatik, e, badakizue, e, bueno, janarien e, ostalaritzan, elikagaien e, xauketa gutxitzeko kanpaina dela, eta aldertatik ba, gero emango ditugu xetasunak, ez? E, esan, e, gipuzkoan, urtean, egun da tona e, janari galtzen direla eta hori e, gure ustez e, pentsatzekoa dela ardura hartu behar dugula eta ardurak eri hori e, behintzat e, e, bueno, eguneroko e, ekintzetan eta ekiminetan e, presente egon behar du ez. Aldeutatik e, kanpaina hori honek hori izan nahi du ez e, behintzat gure gure erritarrek, gure lurraldeko erritarrek, eta hori bai, kanpotik etortzen direnak, ba, ardura hori izan dezaten. Bueno, decía, no voy a extender mucho. Eh, primero, dar las gracias a la presencia de Ernesto Gasco, eh, eh, teniente de alcalde de, de San Sebastián, y como sabéis, el responsable de la promoción económica de la ciudad, a otras cosas, pero más a permitir que hoy lo deje ahí. Y la verdad es que siempre ha sido un placer colaborar con él, y en esta campaña eh, específica, pues también eh, ha sido fácil. ¿eh? Y, y luego, por supuesto, darle eh, especialmente gracias a Xavier Garizmendi, eh, como responsable de IPAHAB. Y en ese sentido, pues, eh, bueno, es una, una campaña, sobre todo de concienciación, es una campaña en la que lo que tenemos que hacer es eh, llamar a la conciencia de la ciudadanía de que no puede ser que en Guipúzcoa 123.000 toneladas de, de comida se desperdicien todos los años. Eso daría solución a muchas cosas. Ya sé que no vamos a resolver seguramente el hambre en el mundo, pero es verdad que lo que hay que hacer es estos gestos, estos gestos diarios tienen que ser fundamentales para que, por una parte, tomemos conciencia de que estamos hablando de comida y la comida no puede ser basura jamás. Y, por supuesto, también eh, tenemos que tener eh, conciencia de que el, la comida desperdiciada es un problema medioambiental de primera magnitud. ¿eh? Es una fuente de, de emisiones de gases de efecto invernadero eh, fundamental. ¿eh? Por tanto, 123.000 toneladas de, de comida eh, desperdiciada al año. Es responsabilidad de todos que eso no suceda y tenemos una responsabilidad social y medioambiental, eh, que es de lo que se trata. De la campaña como sabéis, ayudar es solamente una pincelada, luego casi le voy a dejar a Xavier que explique la campaña con más detalle, pero como veis es una campaña sencilla, una campaña que cuando vienen eh, 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 turistas de otros países eh, lo tienen como bastante más interiorizado. ¿eh? del hecho de que oye, lo que ha sobrado en, en la comida me lo puedo llevar a casa solicitan un tupper y se lo llevan en este caso lo queremos poner fácil es decir que nadie se corte un pelo si me permitís la expresión a la hora de que lo que le ha sobrado pues pida como decimos aquí en la campaña pida el tupper un tupper de cartón biodegradable compostable y se pueda llevar lo sobrante a su casa y lo pueda consumir en otro momento de eso se trata ¿eh? algo tan sencillo como eso y por tanto, pues yo casi lo voy a dejar aquí. Le voy a dar paso a, a Ernesto Gasco Y una vez más, pues bueno, reiterarte las gracias porque la colaboración interinstitucional y diría más, entre asociaciones como IBAJAB son fundamentales para que en el campo de la conciencia social y medioambiental avancemos, ¿no? Como estamos avanzando en los últimos años. Y la verdad es que, bueno, pues tienes la palabra, Ernesto. Ahora está encendido. Bueno, yo también voy a empezar dándote las gracias. Y lo digo, además, de corazón, porque si hay un departamento en la Diputación Foral o un diputado que se está comprometiendo con la ciudad de San Sebastián y trabajando con nosotros directamente y en todo momento, eres tú, José Ignacio Asensio, el diputado de Sostenibilidad y de Medio Ambiente, que el mayor compromiso está adquiriendo en distintos proyectos innovadores y en proyectos imprescindibles, también para la ciudad de San Sebastián, esta ciudad que parece que lo tenemos todo, que es una ciudad maravillosa, que no hay más que ver estos días como a la gente le gusta compartir con nosotros este paisaje extraordinario, pero que es una ciudad que también tiene que resolver sus problemas. Y en ese sentido, tu área lo ha mantenido en todo el compromiso de cualquier iniciativa que hemos podido desarrollar. Siempre has estado ahí y yo para mí es un placer acompañaros una vez más lo digo porque estamos ante una experiencia piloto que ha elegido un lugar para empezar y ha elegido el lugar más simbólico y quizás también el más difícil que es la parte vieja de nos tierra todos conocemos la categoría la importancia gastronómica del alde sarrado de san Sebastián tanto para nosotros mismos, para los guipuzcoanos y guipuzcoanas, como para las personas que nos visitan. Y a la vez somos conscientes que todo el tratamiento de los residuos, de las basuras que se generan por esta actividad de la hostelería, es compleja. Su tratamiento, uh -huh. su articulación y, y su apuesta también por el medio ambiente. Y hay, esta medida es crucial, es una medida fundamental. San Sebastián en los últimos años está haciendo un esfuerzo por sensibilizar, por seducir, en que los ciudadanos seamos más sostenibles y hagamos un tratamiento mayor del residuo orgánico. Y los resultados están en el mismo porcentaje que hace tres años, aunque el volumen de residuos es mayor, porque como estamos saliendo de la crisis hay más basura, ha aumentado la recogida orgánica, pero el porcentaje sigue siendo el mismo. Medidas como la que hoy nos presentas, ¿no? que no te sobre nada. Yo diría que no tengamos vergüenza, que quitemos la vergüenza y que seamos capaces de, cuando vamos a un lugar o un sitio, yo como tengo una pequeña perrita, pido pues, unos huesos para la perra o, o lo que queda para la perra, pero que pidamos comida, porque estamos hablando no de los restos, estamos hablando de que igual no quieres comer más, no necesitas más, o vas con un niño pequeño o, o, y tampoco quiere más, y decir, bueno, pues me lo ponga y me lo llevo. ¿no? El llevárselo es reutilizar, que es un elemento importantísimo y además es una apuesta por la calidad. La calidad también es la sostenibilidad y el medio ambiente y por tanto me parece una iniciativa que me da pena no se me haya ocurrido a mí y te agradezco que lo hayas hecho desde la diputación porque es de las que sí creo que merecen la pena realmente. Agradecer también a la hostelería en este caso que va a participar en la campaña, sin ellos esto tampoco sería posible y ahora es una decisión de todos nosotros con ese objetivo de hacer una parte vieja mejor, más tranquila, una aldeasarra mucho más cosmopolita también, como tú señalabas, donde ahora también hay una mayoría de extranjeros entre los turistas que tenemos en la ciudad, sobre todo con el jazz y con otras actividades culturales, con el festival de cine, y que se ponga un poco de moda. Si somos capaces de que esta campaña tenga fuerza, ya te digo que cuando llegue el Cine al Día en septiembre... Más de uno de los que vengan de Madrid y vengan unidos al festival aprenderán que esto es posible e incluso podremos exportar ideas pioneras, no solo a nuestro territorio, sino al conjunto del país. Por lo tanto, bienvenida la iniciativa a los que la habéis diseñado, la habéis trabajado y contéis con toda nuestra colaboración para que en la ciudad de San Sebastián, hoy en la parte vieja, pero como esto y San Sebastián va bien que hoy escuchaba que Guipúzcoa es el territorio que menos parados tiene, San Sebastián es la capital del estado de las significativas que menos parados tiene, no son los de Guipúzcoa. San Sebastián está liderando un proceso importante en ese sentido, pues que también los podamos extenderlo a más barrios como el de Gros o el del Centro o el antiguo donde también en este momento la hostelería empieza a salir de la crisis que ya era ahora y empezamos a estar todos bastante mejor. Por lo tanto, milles y que podamos seguir colaborando en iniciativas tan chulas y tan bonitas como este, y quitemos la vergüenza. Yo creo que eso es lo más importante: quitemos la vergüenza. Yo lo voy a pedir, ya no solo para mi perrita, sino si es necesario para ahorrarme la cena. Y termino porque lo he leído y me parece interesante. En el caso de que lo llevemos y pensemos que al final tampoco vamos a casa a cenar, si es que hemos ido a comer, también este envase es. Se puede reciclar y, por tanto, se podría depositar en el contenedor marrón. Por lo tanto, también en ese sentido es una medida de sostenibilidad que también quiero destacar. Así que muchas gracias y me imagino que le devuelvo la palabra a José Ignacio. Bueno, para darle, bueno, gracias Ernesto, para darle la palabra a Xavier Gariz ¿no? sí. que nos explicará con más detalle, por supuesto, la motivación, ¿eh? porque no sé si conocéis y paja, pero yo creo que es uno de los. Eh... Una de las organizaciones que, que más apoya este tipo de iniciativas. Y la verdad es que sin vosotros, pues evidentemente no sería posible este tipo de, de actividades. ¿Eh? Xavier, se lo he dicho. Villesker, recojo el testigo. Efectivamente, eh, Impact Hub es un espacio de oportunidad eh, ubicado en Tabacalera y es eh, un espacio de emprendizaje. De, enfocado a la transformación social los grandes retos que hoy día pues acucian eh, la sociedad a diferentes niveles es una red formamos parte de una red internacional estamos en los cinco continentes y la motivación que hay detrás es la, el desarrollo de iniciativas proyectos basados en comunidades implicadas en la acción que nos permitan contar con los diferentes stakeholders perdonadme la palabra anglosajona que cada vez está más de moda pero son Partes intervinientes dentro de una temática, problemática, reto o eh, bueno, pues, eh, intención o proyecto, para que contando con todas las personas involucradas en una temática en concreto, se consigan dar pasos en la dirección de microexperiencias, experiencias, proyectos, startups que consigan realmente transformar la sociedad. Es un discurso que pueda sonar eh, pues muy eh, estilo mis mundo. Pero, pero bueno, eh, es así, hay que ir allí para conocerlo. Eh, Impact Hub es complicado de explicar, es más fácil de ver. ¿eh? Nosotros tenemos un espacio de trabajo colaborativo donde intentamos atraer unos perfiles en concreto que nos ayuden precisamente a, a avanzar en esa dirección. Nuestras directrices generales eh, ahora eh, con las ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a raíz del de, de Tratado de París, eh, que aparecen todos los, eh, por pues eso, Clima 2050, todos los tratados que hay para combatir el cambio climático, eh, digamos que nuestras directrices principales se pueden recoger en cualquiera de las ODS que, que implica eh, los puntos de acción que se concretaron para realmente hacer una lucha efectiva contra el cambio climático. Y una de ellas es el despilfarro alimentario, que entra dentro de nuestra actividad principal. Como comentaba, eh, la idea es, eh, con el servicio que nosotros damos, el, esa cobertura, ese, ese mimo, esa incubación y ese apoyo a tanto emprendedores individuales y emprendedoras individuales como colectivos que pueda haber en la ciudadanía, es atraer el talento suficiente necesario para que entre todas poder combatir... Todas las ODS, porque a Bruma hay un montón, hay muchísimo trabajo por hacer. Nosotros somos una cooperativa de 13 ciudadanos de a pie que nos llevó lo nuestro a, hacer, a afinar a la dirección en la que realmente podíamos asumir como colectivo para dar pasos adelante y eh, buscar en el resto de los perfiles que habitan San Sebastián y Donostia-Aldea el talento necesario para crecer en, en frentes a abordar. En ese aspecto yo tengo que agradecer también tanto a la Diputación como al Ayuntamiento el hecho de estar alineados en la misma dirección en los ODS que nos ayuda a contar con unos colaboradores stakeholders que son eh, pues muy relevantes de cara a dar pasos en esa dirección entonces de ahí eh, bueno pues eh, a raíz de un estudio realizado donde se detectó tanto lo que el, el, la implicación que tenía el despilfarro alimentario en guipúzcoa las diferentes posibilidades que había de combatirlo se propuso la iniciativa de gourmet back para eh, establecer una primera muestra en una serie de eh, establecimientos hosteleros voluntarios a los cuales yo desde aquí quiero agradecer su implicación, puesto que, una vez más, lo sostenible riñe con lo económico y los que se han ofrecido a entrar en la muestra hacen un esfuerzo extra en su día a día, más teniendo en cuenta la época estival en la que estamos. La compañía en sí consiste en, eh, digamos, acudir a cada uno de los establecimientos que han accedido a formar parte de la muestra para facilitarles un material que consiste en un stand distintivo donde poder visualizar la iniciativa, entendiendo que eh, hay muchos comensales que desconocen eh, la misma y entonces hay que, en primero, visualizarla. Por eso preparamos unos stands de, a nivel informativo donde se explica la iniciativa, así como eh, las cajas en concreto que tienen un formato en el cual... Eh, Estamos es en la primera fase. Se nos ocurrió que esta podía ser la primera eh, caja prototipo en el sentido de eh, tamaño. Eh, es un aprendizaje que vamos a tener con todos los establecimientos, con el feedback que nos vayan dando, para ver si eh, afinar más en la idoneidad del tamaño y del embalaje para que sea lo más cómodo para llevar. De lo que se trata es de, en, este, eh, en todo este muestreo que va a durar alrededor de tres meses o hasta llegar al número de. Eh, digamos, respuestas suficientes como para a partir de ahí, eh, a partir de esta digamos, eh, muestra eh, cualitativa, poder desarrollar iniciativas más cualitativas que nos lleven a profundizar más en la implantación de esta iniciativa, lo que se pretende es en cada uno de los establecimientos, eh, por parte nuestra, una vez cada 15 días, acudir allí in situ para eh, realizar una serie de encuestas que tenemos preparadas. Para que en cuatro idiomas, puesto que, como comentaba Ernesto, eh, eh, la población activa de San Sebastián se multiplica muchísimo por, eh, por los extranjeros que nos vienen a visitar anualmente, el número es creciente y nos parecía eh, pues eso, no nos parecía el no incluirles en la muestra, puesto que al fin y al cabo su incidencia en el impacto que genera el despilfarro es en proporción al número de visitantes que recibimos anualmente. Con lo cual decidimos traducir castellano-euskera, inglés-francés. Esas encuestas las haremos nosotros cada 15 días durante los tres meses hasta recoger las diferentes eh, cantidades suficientes como para el informe final. Eh, no hemos querido eh, obviar la labor de los establecimientos. Eh, creemos que contar con, con los responsables de los establecimientos y con los camareros y camareras que atienden los restaurantes de los establecimientos es muy importante para nosotros también. Entonces, bueno, hay una primera formación que se les va a dar, eh, comienza la semana que viene y lo que se pretende es, teniendo en cuenta, eh, porque a fin y al cabo a futuro es algo que va, de replicarse, se van a encontrar con lo mismo, ¿no? Cómo les eh, condiciona el hecho de intentar tener una conducta sostenible dentro del día a día eh, de un restaurante, eh, pues el trabajo para hacerlo de la manera más sencilla, más llevadera posible, identificando qué franja horaria fuera del pico de trabajo es conveniente, que ellos nos apoyen, eh, facilitando a los comensales y las comensales que en un momento determinado eh, soliciten el servicio o no de la gourmet bag cuando quede excedente en su plato. Entonces, eh, para ello, pues bueno, de alguna manera, pensamos incentivarles para que pues no sea una mochila más que tengan que hacer en su día a día. ¿Mm? Listo. Eso es lo que me va a quedar. No, mía, es que no Está aquí Caldera, Arik, Daudén, Edo. si hay alguna pregunta, alguna aclaración. No sé si lo ha explicado perfectamente. O sea que. Bueno, pues nada, de, por mi parte me imagino que... Bueno, imagino de todos nosotros invitar como bien decía Ernesto y decía Xavier, a los hosteleros que se, que se animen a, este, a esta iniciativa, que es una iniciativa que, que, como bien decía también Xavier, hoy se les ayudará en la, en la medida de lo posible para que no sea una carga excesiva, a los ciudadanos en general que tome conciencia, que nos daremos cuenta de qué cantidad de comida sobrante desperdiciamos y la verdad es que la toma de conciencia es fundamental para dar los siguientes pasos. Y por parte de las instituciones, evidentemente, estamos para colaborar, para trabajar en común y para ayudar en este tipo de, de iniciativas que, al final, como bien decía Xavier, eh, efectivamente es uno de los objetivos fundamentales de, de desarrollo sostenible, ayuda, evidentemente, a la lucha contra el cambio climático y, sobre todo, pues, eh, bueno, eh, es una toma de conciencia fundamental eh, de la ciudadanía en general. Eh. Si no hay nada más, para mí es que hoy.